La semana pasada, en el último día de la semana, se hizo a disposición de los compañeros el saldo del sueldo anual complementario segunda cuota, así que ya se completó eso. Las dificultades son importantes, ¿eh? La mano no viene bien en cuanto a la economía del municipio, tiene problemas con lo que significa poder abonar en tiempo y en forma los haberes. O sea, hay un gran esfuerzo que se realiza, pero bueno, ahora hay un contratiempo con los fondos coparticipables de la provincia, el fondo sujero también que se ha caído un poco, el tema que hay que afrontar algunos convenios, hay un nuevo incremento de lo que tiene que ver con aportes previsionales de los últimos contratos formalizados al inicio o al recibir esta gestión. Así que, ¿cómo ven ustedes el panorama? Análisis. Más o menos como se venía dando en una circunstancia, porque de alguna manera el Ejecutivo uno tiene que valorar el esfuerzo con recursos propios en la última semana depositado que faltaba del aguinaldo. Por otro lado, también sabemos su esfuerzo con respecto a la economía. Con respecto a lo que tiene que ver con los fondos coparticipables, tanto a nivel provincial como nacional, siempre sabemos que vienen de alguna manera recortados. Entonces, bueno, es la impronta y el ingenio que tiene el Ejecutivo como para afrontar circunstancias y ver cómo puede mejorar las recaudaciones genuinas acá a nivel local. Se les ha informado que expectativa hay en cuanto a la primera parte de aporte para pagar el mes de enero. Todo extraoficial, Juan Carlos, los números que se vienen dando. Nosotros, hasta que no tengamos números fiables, no vamos a entrar a opinar con respecto a eso. Sí, lo que sabemos como de costumbre, que tiempo hasta el 8 tienen, y ver cuál es la oferta salarial con respecto a los haberes de enero que van a tener ahora, 7, 8 de este mes. ¿Avisará que se puede venir algún tipo de medida de fuerza? Y siempre que sea un porcentaje menor al 75-80% por ahí, y dependiendo cuándo se abonaría lo siguiente, pero siempre haciendo proyecciones, ¿no es cierto?, de lo que puede ser, porque hasta que no se dé, nosotros por ahí tampoco podemos dar muchas opiniones y estar con incertezas de lo que puede llegar a darse. El tema es difícil, estos dos primeros meses o tres meses van a ser bravos, indudablemente. Ahora se vendrá seguramente lo que resuelva la paritaria del sector, que va a influir también en lo que significa masa salarial. Sí, se viene aparte el tema de la ayuda escolar, eso no debemos olvidar, que son recursos extras que tiene que disponer el municipio y que tiene que afrontar y que tiene que ingeniársela para conseguirlo, ¿no es cierto?, y para poder afrontarlos. No debemos olvidarnos también, como decís vos, también los recursos para afrontar lo que puede llegar a ser una recomposición salarial, que la provincia, nosotros pensamos que si participa y que forma parte de una mesa paritaria, tendría que de alguna manera empujar a las finanzas del municipio para poder responder.